Muy buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Cristian Alexander Yataco Wilcas, estudiante de séptimo año, y en esta oportunidad soy representante de SOCIEN UPC. El día de hoy les traemos la ponencia La experiencia de un estudiante de medicina en un instituto de ciencias neurológicas, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, México, en el marco de la segunda temporada del Research Day en colaboración con el Grupo de Interés de Neurocirugía de SOCIEM UPC, para la cual me es grato presentar al universitario Juan José Lerma Morales, quien ha sido instructor de la materia de neuroanatomía en la Universidad Juárez del Estado de Durango, miembro activo de la American Academy of Neurology, ex miembro del equipo académico de neuroanatomía de la SOPEN, miembro activo de la Society for Neuroscience, miembro activo del equipo de neuroanatomía del Grupo de Interés de Neurocirugía de SOCIEN UPC. Estamos seguros de que esta valiosa información que nos brindará el universitario Juan José será del agrado y provecho de todos nosotros para nuestra formación como estudiantes y futuros médicos. Y de esta forma, esperamos aportar a la medicina e investigación científica. Antes de darle el pase al ponente, quisiera recordarles que pueden dejar sus preguntas y dudas en el chat. Así el ponente podrá responderlas al final o durante la ponencia. Sin más que agregar, le damos pase al estudiante Juan José Lerma Morales. Adelante. Buenas noches a todos. Primeramente agradecerles su presencia. Ya sé que es un poquito tarde, pero se valora también que estén aquí presentes. Como tal, inicio mi ponencia. Muchas gracias a Cristian Yataco, que es una persona muy importante en mi formación y en mi personalidad, en cuestión personal. Me ha acompañado en muchas situaciones y le extiendo un agradecimiento enorme a Cristian. Bueno, en esta ocasión hablaré sobre la experiencia propia como rotante en investigación en el Instituto Nacional de Neurocirugía, Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, aquí en la Ciudad de México. Es un instituto de renombre, conocido como el mejor instituto a nivel nacional en México, que cabe recalcar que me causó mucha ilusión poder llegar a esta instancia y poder realizarla y compartírselas con ustedes. Primeramente, les muestro un poquito sobre la estructura de esta ponencia. Iniciaremos con agradecimientos, hablaré un poquito sobre mi experiencia, que ya la mencionó Cristian, un poquito una introducción respecto a qué es la investigación para mí, desarrollo como tal de qué es lo que he estado haciendo y conclusiones con una parte muy, muy emotiva. Primeramente quisiera agradecer a la doctora Alma Ortiz Plata, que fue la partícipe de esta gran aventura. Actualmente ella es mi tutora en el instituto. Ella es la encargada de brindarme la oportunidad de aprender y de desarrollarme en esta rotación. Me ha brindado su experiencia, su amabilidad. También me ha dado muchas esperanzas de poder seguir creciendo, no solamente personal, la parte personal, sino también en la parte profesional. Y una parte muy importante que ella, desde el principio que me conoció y que tuve contacto con ella, siempre ha creído en mí y ha sido parte fundamental para poder llegar a todos estos logros. Y de antemano también agradecer a todas las personas que han estado ahí conmigo, por ejemplo, Cristian, Flor y otras personas de mi instituto, incluso que he conocido últimamente que están siendo parte de todo este crecimiento. De parte de mi experiencia, como ya lo mencionó Cristian, pues tengo aproximadamente 2 años y medio impartiendo la materia de neuroanatomía en mi universidad. Actualmente soy estudiante de cuarto año, voy a finalizar mi cuarto año. También soy miembro activo de la Academia Americana de Neurología,
también miembro, exmiembro del equipo de neuroanatomía, académico de neuroanatomía de la SOPEN, miembro activo de la Sociedad de Neurociencias, y actualmente en donde me desarrollo con más amplitud, miembro del equipo de neuroanatomía del grupo de interés de neurocirugía de la SOCIEM UPS. ¿Qué es la investigación? Para mí, la investigación son cuatro puntos en donde los voy a definir a grandes rasgos. Es innovación. Innovación para poder desarrollar diferentes conocimientos, diferentes áreas, crecer es una área de oportunidad para en la parte académica, profesional, incluso científica, en donde la medicina se puede nutrir muchísimo en base a este proceso, que es un proceso sistemático como tal. También es una oportunidad de crecimiento como tal, personal, académico y profesional, propio y de la ciencia. ¿Por qué? Porque realmente también uno haciendo investigación desarrolla esa parte académica, entabla más el conocimiento previo, incluso se va dando cuenta y se va introduciendo más a la parte de la investigación como tal y de los temas de interés de cada uno. En mi caso, por ejemplo, que he trabajado un poquito con eventos cerebrovasculares y también sobre tumores, en este caso de adenomas hipofisiarios, me he dado cuenta un poquito más de la parte fisiopatológica, inmunológica, que estas cuestiones entablan, ¿no? También la investigación yo la considero un arte. Realmente el hacer investigación es algo complejo, es algo que necesita tiempo, llega a estresar, pero al final de cuentas lo comparo con hacer una pintura. Una pintura tiene un proceso, tiene una intención donde se expresan muchas de las situaciones que uno tiene y que le interesa, ¿no? Y en este caso lo mismo. La investigación es expresar áreas de interés propias, áreas de interés en común con diferentes personas que conforman como tal en los protocolos de investigación, y es entablar y desarrollar para la ciencia y para la sociedad. Iniciando un poquito sobre el desarrollo, les quisiera dar un mensaje en esta situación, que nadie les diga que no pueden. El único límite es la muerte y nosotros mismos. Nosotros somos capaces de llegar a cualquier lado, y yo soy uno de los ejemplos de perseverancia. En lo personal, busqué mucho esta oportunidad. Tuve que hacer muchas cosas en la parte curricular, tuve que esforzarme, y es mucho tiempo invertido para poder irme desarrollando y ir creciendo profesionalmente. En este caso les expongo un poquito una imagen en donde estoy en el microtomo haciendo cortes de un tejido que ya ha sido previamente incluido en parafina, con el fin de montarlo en una laminilla para posteriormente iniciar el proceso de tinción, vaya, para poder ser observado en microscopio óptico. Esto con el fin de poder identificar estructuras. En este caso estamos... vamos a observar un tejido que ha sido previamente dañado, por decirlo en de esa manera. Se ha inducido una isquemia cerebral, que en este tejido vamos a observar cuál es el daño, vamos a poder observar cuál es el área de daño o cuál es el cúmulo. En este caso es una parte isquémica, y vamos a utilizar diferentes tinciones, por ejemplo, hematoxilina y eosina, violeta de crecilo, que nos ayudan a identificar ciertas estructuras específicas en estos procesos. En esta imagen como tal ya podemos observar que posteriormente al corte de los tejidos como tal, el procesamiento, sigue una parte importante que ya después de ser incluido en parafina, ser cortado y puesto y montado en una laminilla, es necesario quitar esa parafina en un proceso que se llama desparafinar, con el uso de alcoholes que van bajando de graduación, e incluso llegamos a un proceso en donde volvemos a hidratar el tejido
para poder llegar ponerlo en tinción durante unos minutos para que las estructuras, en este caso acidófilas o basófilas, se tiñan. Y posteriormente a este proceso volvemos a iniciar un proceso de deshidratación en donde hacemos un proceso inverso, iniciando con alcoholes de baja concentración. En este caso podemos iniciar con un alcohol al 70%, incrementando 80, 96, hasta llegar al alcohol absoluto, y posteriormente iniciar con alcohol gilol y gilol como tal para poder iniciar el proceso de deshidratación y finalmente poder incluir y ver en microscopio estas estructuras que son importantes en la parte fisiopatológica e histopatológica de los procesos isquémicos. Aquí otra imagen en donde vemos claramente que estamos midiendo pH, estamos realizando aquí una solución. No solamente en esta rotación nos hemos encargado de procesamiento de los tejidos, sino también en realizar las soluciones específicas que vamos a ir utilizando en el desarrollo de este procesamiento de los mismos tejidos. Aquí vemos una laminilla donde está previamente ya el tejido montado, ya está teñido con hematoxilina y eosina, y posteriormente aquí vamos a ponerle una resina para poner un cubreobjetos y pasar a observar a microscopio óptico. Vemos aquí en esta otra imagen también la otra parte que es importante, que es la inmunohistoquímica para poder identificar ciertas proteínas en los procesos isquémicos en cerebro, por ejemplo, proteínas gliales, y en dado caso de los adenomas hipofisiarios, nos enfocamos en poder hacer inmunohistoquímica para la identificación de las hormonas y clasificar así los tumores, en este caso funcionales o no funcionales, dependiendo de la producción hormonal y también correlacionándolo si tiene una clínica de hipersecreción hormonal. Entonces, en este proceso, es un proceso tardado, ocupa tiempo. Utilizamos un anticuerpo primario, después un anticuerpo secundario. Después utilizamos diferentes métodos de contraste para poder realizar ciertas reacciones químicas para que al momento de ser observado, estas estructuras que estamos queriendo identificar se puedan ver ante un microscopio. Aquí con mis demás compañeros estamos, incluso en esta foto estamos poniendo la resina arriba del tejido para poner el cubreobjetos y posteriormente pasarlo al microscopio. Esta foto es interesante porque en un laboratorio, en una investigación, el equipo de trabajo es muy importante. Todos tienen que estar sintonizados, todos tienen que estar en un mismo sentido, vaya. Si no estamos en esto, se propicia a cometer muchos errores, se cometen accidentes y también no estamos de acuerdo en muchas situaciones, que es algo que yo personalmente he comentado muchas veces, que me ha sucedido que en el proceso del desarrollo de un protocolo de investigación, si todas las personas no están en un mismo canal, cada quien va a hacer lo suyo, cada quien le va a dar su enfoque y el protocolo se puede echar a perder por esas situaciones. Entonces, antes de realizar todo eso, se tiene que sentar todo el equipo que va a conformar el protocolo para establecer cuáles son los objetivos y que todos sepan y se puedan hacer un equipo para que el protocolo se lleve a cabo como debería de ser. Entonces, este también es otro mensaje en un laboratorio simplemente o en una investigación, las demás personas también juegan un papel importante, no solamente es un trabajo propio, es un trabajo en equipo, que como tal en la medicina va a ser así siempre, pero tenemos que saber incluir y poder desarrollarnos de esta manera. Otra cosa de las cuestiones que quisiera mencionarles es valorar el trabajo de los investigadores. A veces uno como estudiante, incluso ya como egresado, se ha podido observar
y he escuchado comentarios que los investigadores viven en miseria y no de la parte de desarrollo personal, incluso económica, la he visto un poco criticada. Sin embargo, hay que valorar muchísimo estas situaciones porque es un trabajo arduo, es un trabajo que necesita tiempo y esfuerzo. Y aparte no es fácil estar tampoco revisando y estar enseñando y estar de tutor de ciertos estudiantes, incluso ya de doctores como tales. Entonces es un proceso que tenemos que aprender a valorar y es otra cosa de las situaciones que me he estado dando cuenta ya estando en un laboratorio, estando desarrollando diferentes actividades. También he tenido la oportunidad de estar presente en diferentes procedimientos, como una perfusión transcardíaca en diferentes especímenes y diferentes, también otro procedimiento que es una inducción de una isquemia, que es lo que les comentaba al inicio. Quisiera mostrar imágenes, pero por cuestiones, académicas no las tengo como tal, pero se le menciona para la situación que también no solamente es estar montando ni realizando otras cosas, también hay una parte experimental que es muy bonita, donde se pueden desarrollar muchas habilidades, ya sean microquirúrgicas o incluso quirúrgicas, ¿no? Entonces, también de conocimiento, esto es un área desconocida y más que desconocida, es un área de oportunidad que me gustaría que ustedes se lleven este mensaje para que también se animen a llegar a todas estas situaciones. En lo personal, a veces el miedo juega un factor importante para poder llegar a desarrollarse en estas áreas. Es un área desconocida para todos cuando iniciamos y es un área que necesita trabajo y tiempo, pero es un área muy bonita. En lo personal también he tenido la oportunidad de ver ciertas muestras de, por ejemplo, de gliomas multiformes, glioblastomas multiformes, que en este caso me ha llamado a mí en lo personal mucho la atención, que es un área que yo quiero abarcar en un futuro, como que es otra de mis aspiraciones, ser neurocirujano enfocado a la neurooncología. Entonces, también es un área de poder, para poder conocerte a ti mismo, conocer tus aspiraciones y ver si realmente es algo que te gusta, es algo que quieres para un futuro y poder involucrarte en un laboratorio. Y también otra de las oportunidades que he tenido en el mismo laboratorio, contar con la presencia de una bióloga maestra en microscopía electrónica, perdón, la doctora Francis. Ella nos ha podido enseñar diferentes técnicas de procesamiento de muestras de cuestiones neuromusculares, de enfermedades neuromusculares. En este caso, nos ha podido indicar diferentes las indicaciones, vaya, para poder tomar una biopsia, en qué momentos tomar una biopsia de músculo, en qué situaciones tomar una biopsia de nervios. También hemos tenido la oportunidad, yo y mis compañeros, de asistir a la toma de biopsia de músculo. Entonces, son situaciones que realmente en aprendizaje uno se nutre y uno tiene la oportunidad de poder abrir su mente y tener muchas esperanzas para un futuro. Por último, quisiera concluir con esta linda frase y con una foto que tengo tiempo soñando y que todo alumno que llega a este instituto es como un ritual tomarnos una foto en este emblema tan, tan característico del instituto. Y la frase es, si puedes soñarlo, puedes hacerlo, de una persona que todos conocemos, creador de Disney, que todos sabemos su historia, todos sabemos cuál fue el proceso. Y este es mi mensaje para ustedes, que realmente los límites nos los ponemos nosotros. Nosotros podemos hacer cualquier tipo de situación, por más que digan que no seamos buenos en algo, si nosotros queremos hacer algo, lo podemos lograr. El límite nos lo ponemos nosotros. Obviamente ocupa mucho tiempo, ocupa mucho esfuerzo, pero nada es imposible y aquí estamos. Este es uno de los ejemplos que en lo personal es una de mis mejores logros, aparte de otros,
de poder llegar y estar en esta institución, en mi país. Y obviamente he podido hacer otras situaciones que también son de mucho orgullo para mí, pero en la cuestión personal y de mi país, esto es una de mis logros favoritos. Y quisiera concluir con un agradecimiento para todos por su presencia y por el tiempo y por escucharme en esta ponencia. Quisiera saber si hay alguna duda, si necesitan algún consejo respecto a cómo llegar a estos logros, ¿no? Los leo y espero que haya sido de su agrado esta ponencia. Muchas gracias para todos y bonita noche. Excelente presentación, Juan José. En realidad me llena de mucho orgullo, tengo muchos sentimientos encontrados, pues al escuchar todo lo que nos acabas de compartir, ¿no? Si bien, pues, este centro magno, ¿no?, de excelencia en ciencias neurológicas que está en México, sí me puedo imaginar, pues, que es el sueño de todo estudiante de medicina mexicano que quiere inclinarse al mundo de las neurociencias, ¿no? Porque aquí, pues, convergen, creo que todas las personas que en realidad, pues, queremos dedicarnos a la parte neurológica, neuroquirúrgica, neuropatológica y todo lo que pueda abarcar el amplio mundo de las neurociencias, ¿no? En realidad, pues, felicitarte porque he podido ver desde hace ya casi más de un año cómo has iniciado en tu trayectoria en el mundo de la neurocirugía. Siempre me llamó la atención este cariño que tú le tienes a la neuroanatomía y me alegra ver que estás cumpliendo tus sueños y que has logrado uno de ellos, ¿no? Yo tengo una pregunta, Juan José. Quisiera que nos comentes cómo tu preparación en ciencias básicas, ¿no? Porque nos has descrito, pues nos has hecho un pequeño repaso de lo que es química, ¿no? En prácticamente 5 minutos. ¿Cómo tu preparación en ciencias básicas se aplican a tu estancia ahora en el laboratorio? Realmente las ciencias básicas son la base de la medicina, la base de la investigación, que en este caso es precisamente lo que les mencionaba, la importancia de bioquímica, inmunología, fisiología, neuroanatomía, en este caso que estamos hablando del sistema nervioso, la patología como tal y la histología, reconocer cuál es el procesamiento de las muestras, reconocer las estructuras de un tejido, también saber en qué condiciones y en qué tipos de tejidos utilizar diferentes tipos de tinción, reconocer las estructuras anatómicas que estamos afectando, que es algo también importante, reconocer la parte bioquímica, funcional, fisiológica. En este caso del cerebro, tenemos que reconocer la parte patológica en mi caso, de los accidentes cerebrovasculares, cómo inicia, qué es lo que sigue. Y obviamente esto no puede ser posible si no tenemos una buena base de las ciencias básicas. Es sumamente importante darle una importancia a estas ciencias que en general nos van a poder nos van a ayudar a poder entender todos los procesos fisiopatológicos de las diferentes enfermedades, también procesos inmunológicos, y también saber cuáles son las reacciones bioquímicas e inmunológicas de todos estos procesos. Esas son las bases para poder identificar las estructuras que previamente conocemos en la parte histológica. Entonces, es sumamente importante reconocer que las ciencias básicas tienen una importancia gigante en el área de investigación y en el área de la medicina. En el área, por ejemplo, de la neurooncología, reconocer las estructuras histológicas para poder saber y poder identificar un tejido normal de un tejido patológico. ¿Cuál es el proceso del desarrollo de ciertos tumores? También la genética es un factor importante. Entonces, podemos dar un panorama muy amplio de todas estas ciencias. Sin embargo, aquí la importancia es realmente poder enfocarnos y prepararnos en estas ciencias, ¿no?
que es lo más importante. Podemos saber de muchas cuestiones clínicas, pero si no sabemos la parte histológica, la parte inmunológica, realmente podemos decir que no sabemos nada. En definitiva, Juan José, comparto tu pensamiento, ¿no? Una corriente muy grande, ¿no? Que quizás bastantes estudiantes de medicina en algún momento llegan a pensar es de que los primeros años, cuando uno está llevando los cursos de histología, inmunología, microbiología, pues no les aporta significativamente pues algo a la carrera, ¿no? Ya que el médico, al menos aquí en Latinoamérica, es muy caracterizado por la parte clínica, ¿no? Propiamente dicho. Sin embargo, pues como vemos, es muy importante, me parece que en la gran mayoría de estancias en los laboratorios, ¿no? No solamente a los que se dedican a la parte experimental, sino quizás a la parte de técnica quirúrgica, ¿no? Que debemos dominar una gran parte de tema de fisiopatología, de histología, ¿no? Más allá de la parte clínica, ¿no? Entonces, esto es un consejo, creo yo, que podemos dar los dos a todos estos estudiantes de medicina que recién comienzan la carrera, que le presten la debida atención a sus cursos de ciencias básicas, porque creo que desde que llevas matemática, lenguaje, química, bioquímica, y poco a poco vas escalando en toda esta carrera que es medicina, pues todo va agarrando un nivel de dificultad, ¿no? Y en realidad yo me quedo sorprendido, pues un muchacho de cuarto año de medicina, pues está logrando capturar todos estos conceptos y aplicarlos y desarrollar una estancia en un laboratorio, pues emblemático en México, de una manera muy satisfactoria. Entonces, Juan José, aquí pues comentarte lo que nos dice el chat, ¿no? Flor de María nos comenta, grande e increíble experiencia, Juan José, muchas felicidades. ¿Qué consejo le darías a un estudiante de pregrado que quisiera una rotación en el instituto en el cual tú estás rotando? Mi mayor consejo, hagan crecer su currículum y no es solamente para rotar en este instituto, es el consejo de vida. Si queremos conseguir oportunidades, el CV es fundamental, pero más que el CV, hagan lo que cualquier estudiante de medicina no haría. Me he encontrado en cuestión personal en mi universidad, que todos tenemos un estándar, que todos seguimos un mismo sistema, un mismo lineamiento, pero las personas que nos hemos salido y nos hemos puesto a hacer cosas fuera de eso, somos los que hemos podido llegar un poquito a lograr rotaciones en la cuestión personal. Obviamente la cuestión de sociedades, de diferentes asociaciones pueden jugar un factor fundamental. Siempre hay que investigar mucho sobre las oportunidades que pueden brindarte las sociedades. Sin embargo, yo en lo personal esta situación la conseguí yo solo. No fue por medio de ni mi universidad ni de alguna sociedad. Precisamente, ¿qué fue lo que hice? Estar haciendo cursos, estar aprendiendo, estar desarrollándome en la cuestión de meterme en una sociedad, de crecer, de empezar a dar ponencias. También la parte de ser instructor me ayudó mucho para poder desarrollar un poquito el cómo expresarme, el cómo transmitir la información, que son cuestiones que en la parte curricular y profesional los van a favorecer mucho, ¿no? Y obviamente, entre más cuestiones hagamos, más cursos, más certificados tengamos, y siempre busquen la manera de certificarse en investigación de alguna manera. Busquen esos cursos que les avalen, que ustedes saben las cuestiones básicas de la investigación, consentimientos informados, sobre la ética, bioética. Esas cuestiones también forman cuestión fundamental en esta área, pero el único consejo que les puedo dar, en grandes rasgos, hagan lo que cualquier estudiante de medicina normal no haría. Sean únicos, sean intensos. A veces eso cuesta mucho trabajo y mucho tiempo, pero es lo único que nos va a dar la oportunidad de crecer.
Excelente consejo, Juan José. Excelente consejo. Yo creo que a lo largo del camino que a todos nos toca recorrer, siempre va a haber algo que nos va a diferenciar a lo que a nuestros compañeros, ¿no? Que vienen a ser nuestros pares. Y eso, en definitiva, pues a cada uno de nosotros nos ayuda a abrir una oportunidad única, ¿no? Y en realidad, pues como representante del grupo de interés de neurocirugía de SOCIEN UPC, aquí desde Perú, te aseguro que toda la familia, que aquí la amistad, pues ya tenemos de años, Juan José, pues estamos muy orgullosos y estamos muy contentos, pues de que estés creciendo en lo que es, pues, la especialidad de neurocirugía, ¿no? Y en realidad, pues, te deseo muchos éxitos más en tu vida profesional, Juan José. Te aseguro que este es el primer escalón que estás recorriendo del largo camino que te toca todavía, pues, por recorrer, ¿no? Excelente presentación una vez más, Juan José. En realidad, te felicito y muchas gracias por brindar esta ponencia aquí a todos los muchachos, que yo te aseguro que valoran mucho este tiempo que hayas podido compartir con nosotros. Muchísimas gracias, ¿no? A nombre del comité organizador y de los presentes, pues te agradecemos una vez más por el tiempo que has brindado, ¿no? Y te vamos a hacer llegar un reconocimiento por tu participación durante el Research Day. Te deseamos lo mejor y esperamos poder contar con usted, pues, para una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Juan José. Antes de dar cierre a esta ponencia, recordarle a los asistentes que para ser acreedores del certificado deben asistir a tres ponencias de las cinco que corresponde, pues, a esta serie de la segunda edición. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto a SOCIEN UPC, y también suscribirse al canal de YouTube. Activar la campanita para que les llegue la notificación de las siguientes ponencias del curso. Y también, pues, podrán encontrar las que ya se han dictado en el canal. Con ello, concluimos la ponencia del día de hoy y los esperamos en la siguiente fecha. Muchísimas gracias por su asistencia. Buenas noches.